empiece el día con un detallado y completo reporte Barnagui, el timeline de las noticias del día. El tiempo. En Caracas la temperatura es de 25 grados centígrados la máxima, 17 la mínima, con una probabilidad de precipitación de 40% en Maracaibo. La temperatura de hoy se ubica en 32 grados centígrados la máxima, 24 grados la mínima, con una posibilidad de lluvia de 10% en Mérida. La temperatura de hoy se ubica en 22 grados centígrados la máxima, en 14 la mínima, con una probabilidad de lluvia de 40%. Datos económicos. El precio del petróleo WTI es de 77,62 dólares por barril, mientras que el barril Brent cotiza 84,05. El precio de divisas en las mesas de cambio, según el promedio del Banco Central de Venezuela, es de 26,05 bolívares digitales por euro y 24,19 bolívares digitales por dólar. El país en cifras. En las últimas horas se registraron 7 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. No se reportaron fallecidos, de acuerdo con la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Enfermedad. Miranda es la entidad que posee los 7 casos. Hasta el día de hoy se reportan 551.673 casos confirmados y 441 casos activos en este momento en Venezuela. 8 millones de dólares fue el monto de la cuarta colocación consecutiva de divisas de la semana en la banca que realizó el Banco Central de Venezuela el día de ayer para estabilizar los precios de la moneda estadounidense. Dos venezolanos cuya lancha procedente de Venezuela naufragó a unas 20 millas náuticas de la costa de Aruba fueron rescatados por el personal de un buque de carga, según información del portal 24 horas. Los efectivos del Centro de Operaciones Marítimas de la Guardia Costera, quienes además participaron en la operación, emplearon un helicóptero en el salvamento de los hombres que fueron trasladados a la orilla y que después de que las olas volcaran la embarcación, se mantuvieron aferrados a ella hasta que fueron vistos y rescatados por la tripulación del buque cisterna. Frases que son noticia. Poco tiempo, cuando llame el CNE, va a haber elecciones. En cualquier momento, las que tocan son, según el cronograma, son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados, hermanos y hermanas. Que no nos agarren fuera de base. Que cuando nos toque o nos llamen, nosotros digamos presente y en esas elecciones vuelva a ganar la revolución, vuelva a ganar la patria, vuelva a ganar el chavismo. Así lo afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello. Estados Unidos proporcionará 85 millones de dólares en ayuda urgente tras los terremotos de Turquía y Siria, incluidos alimentos y refugio, suministros para ayudar a las familias a enfrentar el frío y medicamentos para ayudar a salvar a vidas. Nuestros corazones permanecen con la gente de Turquía y Siria, así lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Agenda del día. Hoy en la final de la Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, se enfrentan por el título Venezuela contra República Dominicana a las 7:30 de la noche. Y hoy se estrena el quinto capítulo de la serie The Last of Us, que fue adelantado por motivos del Super Bowl número 57 que se realizará este domingo. Lo más viral. Miles de personas intentaron entrar al aeropuerto internacional de Kabul en Afganistán luego de que se divulgaron rumores de que Turquía estaba reclutando voluntarios para la ayuda humanitaria por los terremotos del 6 de febrero. Posteriormente, varios ciudadanos denunciaron que los talibanes hirieron de bala a varios civiles cuando intentaban controlar a la multitud en los alrededores del aeropuerto. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe presentó este martes los nombres de 4 reconocidas figuras que ingresaron al Salón de la Fama de la Serie del Caribe en la clase 2023, con la exaltación de los peloteros Ramón Hernández, Robert Pérez y Luis Raven, además del periodista José Antero Núñez. La jornada se desarrolló en el Salón José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, acto que también fue propicio
para otorgar un reconocimiento a Yokoima Mata, quien durante 25 años trabajó en la liga, incluidos 14 años como gerente de operaciones, además de Domingo Álvarez, gerente general de la misma institución, desde 1993 hasta el 2019. Ambas personalidades residentes en Estados Unidos recibieron el botón de oro, representados por familiares. Donde además resultó el jugador más valioso, integró el equipo. Trending Topic. Lionel Scaloni es tendencia porque es finalista a ganar el premio a mejor director técnico del mundo por la FIFA. Los otros dos que compiten por el título son Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Quiero ser campeón mundial. Digitel es tendencia porque aumentaron el monto mínimo de recarga a 30 bolívares. Y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad esta ley. Bachilleres es tendencia porque la Asamblea Nacional aprobó la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, la cual permite que bachilleres puedan dar educación básica sin ningún tipo de formación como docentes. Correr a Cristiano, no hay fuera de juego, va por el cuarto, va por el póker, Cristiano Ronaldo para adentro. Cristiano Ronaldo es tendencia porque marcó 4 goles en un mismo partido en la Liga Árabe contra el equipo de Al-Wahda, dándole la victoria a su equipo Al-Nassr. ¡De Cristiano! Spider-Man Noir es tendencia porque Variety reportó que Amazon Studios se encuentra desarrollando una serie de dicho personaje. El personaje del día. El personaje del día es Joe Biden. El gobierno del presidente Joe Biden pondrá fin al título 42, norma sanitaria que permite la expulsión de migrantes hacia la frontera con México. La medida fue informada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se efectuará el 11 de mayo. En una carta enviada a la Corte Suprema el día de ayer, el gobierno estadounidense aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud por la pandemia del COVID, también se suspenderá el título 42. En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública terminará con el título 42, reza el documento presentado. La Corte Suprema había ordenado a la administración de Biden en diciembre que se mantuviera el título 42 de manera cautelar mientras se decide sobre una demanda presentada por fiscales que desean mantener la normativa de restricción migratoria. Con el título 42 se han producido expulsiones de personas que han llegado desde Cuba, Nicaragua y Haití, así como de ciudadanos de Venezuela, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional informó para la agencia de noticias EFE que desde que se implementó la restricción, la cifra de arrestos de migrantes en la frontera ha disminuido y alcanzó su punto más bajo en enero del 2023. El protagonista del día. El protagonista del día es Nicaragua. El gobierno de Nicaragua liberó este jueves a 222 presos políticos opositores a los que deportó vía aérea a Estados Unidos. Lo confirmó el magistrado Octavio Rostrug, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua. El magistrado hizo pública una sentencia que decreta la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos en la función pública. El vuelo con los opositores salió de madrugada de la capital nicaragüense rumbo a Washington, D.C., según indicaron a los medios familiares de los presos. Luego del traslado, la Asamblea Nacional Nicaragüense, controlada por el oficialismo en ese país, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que despoja de la nacionalidad a quienes sean declarados traidores de la patria. Los cambios se realizaron a través de una ley express que fue aprobada durante una sesión de emergencia.
El mundo en 240. La incorporación de Vargas Llosa a la Academia Francesa es motivo de orgullo para todos los latinoamericanos, merecido galardón. Así lo dijo el abogado dirigente político Enrique Aristigueta y es lo más retuiteado en las últimas horas. El tablero. Ayer, en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, República Dominicana venció 8-3 a México y Venezuela ganó 7-5 a Colombia. Con estos resultados, República Dominicana y Venezuela son los equipos que se disputarán por el título en la final. ¿A qué suena el día? Con Jerry Barnaghi. Por Onda, la superestación. Ayer en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, República Dominicana venció 8-3 a México y Venezuela ganó 7-5 a Colombia. Con estos resultados, República Dominicana y Venezuela son los equipos que se disputarán por el título en la final esta noche. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en... Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en cada día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 5.1 en Margar. Al mejor estilo. Circuito de Onda. La superestación. Los buenos días a un país en Shirley Radio. El número de muertos por los potentes terremotos del lunes en Turquía y Siria superan ya las 21.000 muertes, mientras continúan las tareas de rescate. Varios países y organizaciones se han encargado de apoyar, como es el caso de Cadena, quienes se encargan de la prevención y asistencia en emergencias y desastres. Yo tengo en línea a Benjamín Laniado, secretario general de la organización humanitaria Cadena, que se encuentra en este momento en campo, en Turquía. Buenos días y bienvenido, Benjamín. Gracias, gracias, buenos días. Tardes por acá ya. Te agradezco mucho que en medio de este momento hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros. Bueno, estás allí, ya se reportan más de 21.000 fallecidos a raíz del terremoto. Quisiera que me relataras lo que han vivido en estas últimas horas, donde bueno, han tenido que ayudar en las labores de rescate para tratar de encontrar sobrevivientes y si a este punto todavía es posible encontrar sobrevivientes luego del terremoto que afectara el lunes a Turquía y a Siria. Sí, efectivamente, llevamos aquí ya, nosotros llegamos a 3 días. Y llevamos, no hemos dormido en 3 días, estamos trabajando edificio por edificio, tratando de encontrar
pues vida, ¿no? Entonces ahí alrededor, en la zona donde estamos ahorita, que es en la zona de Marmash, arriba en el norte, muy cerquita, 4 kilómetros del epicentro, hay alrededor de 1,000 edificios caídos, ¿no? Es impresionante, el 80% de la ciudad está destruida, parece que explotó una bomba atómica, para que se puedan imaginar, y no hay una cuadra donde no haya 5 o 6 edificios por completo destruidos. Entonces, los familiares están abajo, lo quiero describir para que todos lo imaginen, los familiares están abajo. A ver, te he perdido, Benjamín, a ver si tengo mala señal. A ver, te pido que te pongas en un lugar, si se puede, que podamos retomar contigo el contacto. A ver. No, definitivamente no he podido establecer contacto con él. Bueno, entendamos también la situación en el contexto donde se encuentra Benjamín, secretario general de la Organización Humanitaria Cadena, en medio de la descripción que hacía. Estamos hablando que en la zona, a 4.5 kilómetros del epicentro donde ocurrió el primer terremoto, ya hay en ese lugar 1,000 edificios caídos, en donde ellos están realizando la labor de rescate. Benjamín, a ver si logro retomar el contacto. Sí. Me comentabas que están a 4.5 kilómetros del epicentro, donde hay aproximadamente 1,000 edificios caídos. A ver... No, definitivamente no lo escucho. Bueno, es en el cuarto día de los terremotos. Estos son los datos que tenemos hasta este momento. La cifra de muertes por los terremotos supera a las 20,000 personas. Tras la última actualización del gobierno turco, la cifra de muertes por los terremotos el pasado lunes ya supera las 20,000. Turquía ha informado de 17,406 decesos. Los nuevos datos de heridos superan los 77,000. En Siria, la última cifra es de 3,377 muertes y 5,235 heridos. A ver, Benjamín, a ver si logro poder tomar la comunicación contigo, retomarla. Bueno, me contabas que ustedes están buscando al menos en 1,000 edificios y que la situación es que los familiares se encontraban abajo. Sí, así es. Entonces, hay de los 1,000 edificios... Solamente hemos podido buscar en llegar a 300, o sea, todavía hay 700 edificios que nadie ha llegado en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces hay mucho trabajo por hacer, aunque ya cada vez reducen las posibilidades de encontrar gente con vida, ¿no? Por las obvias razones. Pero no, pues aquí todo el mundo está aquí, todos los equipos de rescate de todos los países. Y pues no veo que nadie quiera irse por lo pronto, ¿no? Todo el mundo está... Han salido vidas, ¿eh? Han salido... Ahorita estamos nosotros en un edificio y esperemos en media hora, si Dios quiere, ya poder sacar una persona con vida, ¿no? Entonces, y llevamos trabajando en el edificio 15 horas, sin interrupción. Entonces, y hace 2 horas encontraron a 3 cuadras una persona, y así en la mañana también encontramos a otra. Entonces, sí hay vida, o sea, todavía... Yo creo que todavía hay muchas posibilidades de sacar gente con vida. En su experiencia, Benjamín, ¿cuándo definitivamente es o cuándo comienza a perderse ya la posibilidad de parte de estos grupos de rescate, como el caso de Cadena, de conseguir vida? Sobre todo quiero entender en la circunstancia en la que se encuentra. Estamos hablando de una devastación absoluta, entiendo que a bajas temperaturas. Sí, muy bajas temperaturas, pero para sorpresa de todos, adentro de los escombros, las zonas son muy confinadas y las temperaturas aumentan. ¿Por qué? Porque el espacio es muy pequeño y el calor humano no se disipa. Entonces, ahí suben varios grados la temperatura adentro, ¿no? Entonces, es algo que hemos visto, que aunque hay mucho frío y aunque mucha gente se muere de hipotermia, no están en el frío que están expuestos hacia el exterior. Y definitivamente eso es un hecho porque hemos encontrado vida ya después de 5 días. Entonces, creo que así va a seguir. O sea, el protocolo internacional dice 72 horas. Pero, bueno, pues nosotros por experiencia, en Nepal, por ejemplo, sacamos vida después de 5 días.
Y así es, o sea, en el terremoto en México también. O sea, quiere decir que no es de que a las 72 horas cada quien se va a su casa. Simplemente es para ese protocolo dice que hay que apurarse mucho en llegar, pero definitivamente esto va para todavía unos 10 días más. Sí. ¿Qué tan complejo ha sido en este caso, ustedes que tienen experiencia en este tipo de el apoyo, ¿no?, de emergencias y desastres, con respecto a otras circunstancias, otros contextos que en los que ustedes han tenido que operar? ¿Qué tan complejo ha sido, ¿no?, la labor de rescate? Es muy complejo. Mira, imagínate, para llegar de un lugar a otro, de una ciudad a otro, pueden ser 10 o 12 horas de camino. En un camino que debería ser de 2 horas, se convierten en 12 horas. Las carreteras están fracturadas por el sismo, por el temblor. Y entonces, y también, pues, evidentemente, gente entrando y saliendo y escapando de la realidad, etcétera. Entonces, se convierte en muy complicado. De hecho, ayer tuvimos que volar en helicóptero para llegar, porque no había manera de ir por tierra. No hubiéramos llegado ni ahorita, ¿no? Entonces, es muy complicado. Por otro lado, no hay dónde dormir, ¿no? No se puede dormir en ningún edificio, pues, porque todo está pues, fracturado, ¿no? Y hay muchas réplicas. Entonces, también hay que acampar a menos 10 grados. También es muy difícil. Y la coordinación siempre es un reto cuando hay un desastre, ¿no? Sí, y cuando hay muchos países también colaborando. Sí, aunque lo están haciendo bien, yo creo que está súper bien. Yo he estado, he visto evolucionando los clusters, quiere decir, los mecanismos de cooperación y de colaboración, y creo que ha estado muy bien. También el pueblo turco ha estado súper colaborativo, con grandes muestras de gratitud, ¿no?, y de cariño hacia todos los rescatistas. O sea, no todo el tiempo nos llegan con pan, con agua, con café, con sopa, no hay problema de eso, ¿no? Entonces, el problema es que hay tanto trabajo y por hacer que pues no alcanzan los días. Nosotros no hemos dormido en 3 días más que, sí, yo creo que una hora en el, y parados, ¿no? Ahorita no, yo me quedé dormido parado como 15 minutos, ¿me explico? O sea, es muy complicado, pero pues no te quieres ir. Aunque el protocolo también dice que te tienes que ir a dormir, pues ya estás a punto de sacar a la persona, pues no te vas a ir hasta que la saques. Entonces, sí, es muy complicado. Ahora, antes del terremoto, ¿no?, en la zona donde estaban, ¿qué tipo de edificaciones había? Un poco para entender, ¿por qué se desplomaron? Son edificios de vieja data, no tenían ningún tipo de, digamos, protocolo para el tema de sismo fuerte. Pues es una ciudad común y corriente, ¿eh? O sea, bueno, la ciudad donde fuimos primero, que es en Antioquía, que es abajo, en el sur, en la frontera con Siria, es una ciudad muy representativa, muy icónica, o sea, es de las ciudades más antiguas del mundo. Sí. Y hay edificios muy, muy viejos y obviamente clásicos y patrimonio de la humanidad. Eso se derrumbó por completo también. Acá donde estamos ahorita es una ciudad común y corriente. El problema es que el terremoto fue muy cerca, fue muy fuerte, con una intensidad muy fuerte y muy superficial, quiere decir, está casi a 6 kilómetros de la superficie. Entonces, es una explosión. Estamos hablando de una sensación de una explosión. Entonces, evidentemente, pues no había sistemas de alertamiento temprano. Tampoco, yo creo que las normas de construcción, pues por ser edificios ya ciudades muy viejas, pues no estaban adecuadamente actualizados, ¿no?, ni reforzados. Pero también hay que reconocer que un terremoto de esas magnitudes, con esta cercanía del epicentro, pues no sé qué ciudad la aguantaría, sí, ¿no? Hemos visto rescates, sobre todo de niños, ¿no? En estas circunstancias es más fácil rescatar a los niños que a otras personas adultas. No. Específicamente, ¿eh? O sea, no específicamente. Lo que pasa es que los niños, bueno, caben en espacios más chicos, más confinados. En ese sentido, sí puede ser, pero por otro lado, creo que no hay un patrón que yo te podría decir que los niños sobreviven más que los adultos. ¿Cuál es de los momentos más difíciles que te ha tocado vivir en estos 3 días, Benjamín? Nos dio mucho gusto ahorita ver la vida que estamos detectando, que detectamos. Nosotros, nuestra especialidad es la detección. O sea, nosotros somos muy buenos en buscar y detectar la vida porque tenemos tecnología y hacemos inteligencia de campo. Quiere decir, hablamos con los familiares, vemos dónde, hacemos una buena hipótesis de dónde está, y luego tenemos un radar, un escáner,
que puede escanear el edificio y detectar dónde está la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un trabajo exhaustivo y pues lo bueno es cuando encuentras vida y lo malo cuando le tienes que decir a los familiares que ya escaneaste todo el edificio y que sus tres familiares ya no van a regresar, ya no van a salir. Entonces ya nos tocó hacerlo muchísimo, ¿no? Ya nos tocó hacerlo como 15 veces o 20 veces y eso es muy duro. Eso es a mí lo que más tristeza me da. Ver la cara. Ellos están viendo tu cara hasta cuando estás viendo las pantallas del escáner. O sea, están leyendo tu expresión para ver cómo están las cosas. Y luego cuando tienes que decirles, bueno, vengan tantito, les enseñas las lecturas del aparato y de la pantalla. Les dices, no hay nada, o sea, no hay nada, ya no hay vida. Entonces les ves la cara y entonces empiezan a abrazarse y a llorar, porque el rescatista pues es la última esperanza de fe. Sí. Entonces, y eso es como que cerrar un caso, ¿no? Nos ha tocado cerrar casos, muchos, y que sí duele bastante, ¿no? Eso es a mí lo que me ha pasado. Yo te agradezco mucho, Benjamín, que me hayas atendido a esta hora. ¿Cuántos del equipo Cadena, cuántos están allí en campo? Estamos seis rescatistas y seis doctores médicos que están trabajando en hospitales. Son cirujanos. Trajimos un equipo de despliegue médico de emergencias. Y entonces están en hospitales de aquí. Hay tres hospitales en esta ciudad. Y bueno, pues están trabajando también sin parar. Bueno, yo supongo que el tema de los hospitales también es complejo para la cantidad de heridos que hay también. Sí, aunque el servicio de ambulancias y eso está de primera, la verdad. O sea, las ambulancias están por todos lados todo el tiempo. Pero bueno, pues salen los heridos y hay que atenderlos. Entonces estamos ayudando también complementando, ¿no? Sí. Lo que ya hay. Te agradezco mucho, Benjamín Laniado, secretario general de la organización humanitaria Cadena, se encuentra en Turquía haciendo las labores, ayudando a las labores de rescate. Ya superan las 21.000 muertes, sin embargo todavía siguen con esperanza. Me reportaba que hace pocas horas lograron encontrar aún vida debajo de los escombros, al menos 1.000 edificios en la zona donde está, que es a 4.5 kilómetros desde donde ocurrió el primer terremoto que se registró en Turquía. 6:55, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 4.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Las voces acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarés. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que bañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Thank you.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Arriba. Son las voces que te añaden en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 109 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 4.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 9.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Thank you.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. Venezuela pasa a la final de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Estuve ayer allí en el Estadio Monumental Simón Bolívar Arrinconada. Fue súper emocionante el juego y lo que se vivió ayer allí cuando Venezuela, que es el anfitrión de la Serie del Caribe, pasó a la final. Y tengo a Héctor Cordido, periodista deportivo especializado en béisbol. Buenos días y bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días, Shirley, un placer saludarte. Espero que todo esté bien, que hayas disfrutado tu visita. Bueno, un poco trasnochada, ¿no? Tú sabes que yo hice el primer lanzamiento del juego con Colombia. Oye, como que le traje suerte. Voy a pensar así al equipo. Y entonces pasaron a la semifinal y ahorita pasaron a la final. ¿Qué te parece? Bueno, que deberías ir hoy, así de simple. Bueno, voy a tratar de ir hoy al estadio para, bueno, ver si finalmente Venezuela se titula campeón de la Serie del Caribe. Bueno, ¿cómo has visto al equipo? Definitivamente, ¿qué se ha hecho distinto como para que lleguen a la final, ¿no? Tomando en cuenta además que somos los anfitriones. Sí, bueno, mira, el equipo en líneas generales ha estado bien, ¿no? Uno quisiera que estuviera mejor, por lo menos estos dos juegos contra Colombia. Uno en el papel pensaba que los juegos podían ganarse más o menos cómodos, ¿no? Mira, los dos partidos se decidieron por dos carreras, ¿no? Entonces, tal vez como uno vio lo que fue el equipo del Caracas en la temporada regular, la explosión ofensiva que tuvo ese equipo, no solamente durante la temporada regular, en round robin, la misma final, uno aquí, pero no, hay que estar claro de que los rivales son diferentes esta vez, son equipos con un mejor picheo, y entonces la serie no es tan fácil como uno la veía, ¿no? Pero el equipo en líneas generales ha estado muy bien, sobre todo el bullpen ha estado maravilloso. Lo de ayer fue impresionante de Anthony Vizcaya para cerrar y acabar con la partida. Entonces, bueno, mira, lo único que uno le puede angustiar un poquito es que hoy esos lanzadores relevistas han tenido actividad durante tres días consecutivos: Ricardo Rodríguez, Anthony Vizcaya, Miguel Sokolovic. Pero hoy el equipo venezolano va con Eric Leal como abridor, es el que le dio 6 episodios en blanco ante precisamente República Dominicana el domingo pasado. Y bueno, nuestras esperanzas están cifradas allí en ese brazo de Eric Leal. Sí, ahora, ¿cómo está preparado República Dominicana? ¿Rival difícil? Mira, se convierte ahora en un rival súper difícil. Porque mira, los dominicanos históricamente han sido equipos de esos que cuando se prenden, oye, qué difícil son para ganarle, de verdad. O sea, pareciera que hay algo que de repente les toca y se prenden. Y ellos, después de la paliza que les dio Colombia, porque Colombia le ganó a ellos por una paliza, el penúltimo día en la parte regular de la Serie del Caribe. Y bueno, mira, y uno hasta cierto punto pensaba, cónchale, estas cosas, pero el capricho de los números lo llevó a jugar contra Curazao el último día. Y los números le daban que con ganarle a Curazao ya clasificaban, y bueno, y resulta que ganaron cómodamente a Curazao, y Venezuela, que tenía mejor récord que República Dominicana, oye, se las vio angustiosamente para ganarle a Colombia primero, clasificar, y después anoche otra vez, y ayer volvió a ganar cómodamente República Dominicana a México. Bueno, veremos qué ocurre. En todo caso, como me dices, es un equipo sólido para enfrentarse con República Dominicana. Mira, decir que vamos a ganar es un poco irresponsable. Decir que vamos a perder también sería irresponsable. Es un juego que realmente no tienes cómo, con qué argumento decir, mira, se ve muy superior este a otro. Es un juego sumamente parejo porque el pitcher de República Dominicana
porque coincidencialmente, Shirley, los dos fueron los que se enfrentaron el domingo pasado en el juego ese que ha sido el mejor juego de la Serie del Caribe, el de República Dominicana-Venezuela, que ganó Venezuela dejando en el terreno con un batazo de Rondón a República Dominicana. Bueno, fueron 6 innings en blanco de César Valdés, que fue el abridor de República Dominicana, y 6 innings en blanco de Eric Leal. Entonces, es un juego muy, muy, muy complicado, muy difícil, pero también es difícil para los dominicanos, ojo. Bueno, vamos a tener la esperanza que Venezuela se quede con, bueno, con la victoria en esta Serie del Caribe, que además somos anfitriones en una lo que ha sido pues la Serie del Caribe en un estadio realmente increíble, como lo es el Monumental Simón Bolívar allí en La Rinconada. Te agradezco mucho, Héctor, que te hayas parado tempranito después de haberte trasnochado. Sí, yo estoy igual, te digo, si me ven la cara, claro, pero ha valido la pena, la verdad que ha valido la pena. Te mando un abrazo, Héctor. No, y mire, hay que recordar algo rapidito, Chirley. Vamos a enfrentar a República Dominicana, que está representado por los Tigres del Licey, que es el equipo que históricamente ha ganado más series del Caribe. Así es. Entonces, compromiso complicado, pero vamos por el tricampeonato de los Leones del Caracas hoy. Te digo que la energía que se vive dentro del Monumental es maravillosa. Están puestas las condiciones, al menos de los espectadores, ¿no?, para que gane nuestra selección Venezuela en esta Serie del Caribe. Te mando un abrazo, Héctor. Vamos un abrazo grande. Igualmente. Por allí. Bueno, voy a ver, vamos a pensar a ver si me da el cuerpo para estar en la final. Ya nos veremos, o si no, hablaremos sin duda alguna el día lunes. Te mando un abrazo, Héctor. 7:17, vamos con nuestro invitado el día de hoy en la sección Huellas Ocultas. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, yo pensé que este día... pensé que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Y tengo finalmente a Julio Castro, médico infectólogo, aquí en el estudio. Está ahora sin tapaboca en este contexto. Por eso digo que pensé que esto no iba a llegar. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Shirley, saludos a tus oyentes, bienvenido. El tapaboca está aquí. Ajá. Estamos en un ambiente cerrado. Hemos medido con el medidor de CO2. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo estamos? Bien. Bien. O sea, siempre es un ambiente, que nos mantengamos este número de personas, si traes el equipo de los Leones del Caracas aquí, ya la cosa se va a enredar, pues, porque bueno, mucha gente. Bueno, es complicado medir eso ayer justamente en el estadio. Oye, pero qué gusto tenerte aquí. No sé si preguntarte y comenzar esta entrevista que es tan maravillosa, que tiene que ver con las huellas. Bueno, sí, definitivamente podemos hablar de que el COVID, aprendimos a vivir con él, ¿es algo del pasado o está todavía presente entre nosotros y estará? No, no es del pasado, va a estar presente con nosotros y no hemos aprendido a vivir con él. Bueno, las lecciones de Julio Castro, complicado. Bueno, definitivamente son muchos años, Julio, en esto y bueno, si hemos comprendido algo es que es bien difícil manejar este tipo de situaciones, pero ya podemos hablar que es una endemia. No. No, todavía no. Te recomiendo que leas un artículo que publiqué en Provinci esta semana. Ajá. Es largo, es extenso, pero está hecho para gente común, no para científicos. Explica un poco las dinámicas de los vectores que producen la enfermedad. Y si tú analizas esos vectores, dices, nos queda un rato. Pues. Un rato más. Y no es endemia. Pues. Voy a utilizar una palabra que he visto en Twitter de alguien que hace lo mismo que yo en Inglaterra. Quizás los tsunamis ya no los vamos a ver, pero vamos a ver marejadas. Entonces, bueno, hay que prepararse. Hay una alerta de influenza aviar en el mundo. Ayer habló que es una enfermedad de transmisión vía aérea también. Entonces, bueno, eso está por ahí. Espero no se ha acabado. Pues sigue habiendo pacientes que se hospitalizan con COVID. Eventualmente algunos poquitos que se enferman severo y fallecen. Sí. Pero quizás está en el artículo, una de las preocupaciones es el impacto del mediano plazo. Algo que sé que le ha preocupado a mucha gente es que, por ejemplo, pareciera haber inclusiones del virus en el sistema nervioso y eso pudiera tener efecto, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer a largo plazo. Imagínate que descubramos dentro de 20 años que el COVID repetido hizo que las personas tuvieran más Alzheimer o más temprano. Sería terrible. Bueno, Julio, entonces...
por un tiempo, al menos te tendré aquí, te invito cuando no haya la marejada, ¿no? Ahora estamos en algo, en un territorio estable. Vamos a empezar con las huellas ocultas de Julio Castro. Fíjate, la primera que me pones, mi padre se va de la casa, ¿no? Incluso ayer me pasaste un artículo que leí detenidamente y, bueno, definitivamente creo que sí, eso dejó huella en tu vida. Háblame de este momento. Fíjate, yo ese momento lo pongo porque, bueno, tus padres tienen problemas, ¿sabes? Se va de la casa, pero quizás es lo que lo concreta es que mi casa se incendió. Y es lo que te pasé en el artículo. Sí. Eso es parte de una tarea de un curso que hice de escritura autobiográfica. Y, digamos, ahí te das cuenta de que te quedaste solo. Digamos, un poco, es una sensación de soledad, no solamente con el hecho que yo me quedé con lo puesto, solamente lo que tenía puesto ese día. Pero, claro, tu papá, que es como la figura fuerte, no estaba en ese momento y no estuvo. Y entonces en ese momento, bueno, es un momento icónico en mi vida que de alguna manera genera un ciclo relacionado con ese aspecto sentimental de mi familia y que no puedo ocultar, pues, y que, digamos, tengo que trabajar el hecho de que eso generó toda una serie de circunstancias alrededor de la vida de mi padre, posteriormente con mis hermanos, que creo que un poco el artículo ese que te mandé, que también salió en Pro Da Vinci, sí, es como una, digamos, una forma de ir sanando esas cicatrices que tienen que ver con ese elemento particular. Mi papá, yo descubrí que tenía otra familia y tal, eso fue una situación muy traumática, pero bueno, esas son cosas que en tu vida van pasando, pero que te marcan, pues, sí. Y eso te marca a ti después como padre, inclusive, pues, buena parte de las cosas de lo que pienso hoy en día tiene que ver con esos momentos que fueron icónicos en mi vida, que muy fuertes, muy, muy marcadores. Ahora, tu padre, bueno, se separó, pero más que se separó, los abandonó. Exacto. Bueno, yo diría el abandono sentimental, pues, o sea, eso significó problemas económicos en mi casa, mis hermanos y yo, que estamos casi todos en la universidad en ese momento. Tuvimos que salir a trabajar. Para mí era muy difícil como estudiante de medicina trabajar. Entonces daba clases a estudiantes de bachillerato de física, química y matemática para poder tener dinero para comprar, por ejemplo, los libros. Y bueno, y hacer las cosas que un muchacho que estudia en la universidad hace, pues, si para la playa, que íbamos para el cine, no sé qué, nada complicado. Pero era la sensación de abandono, pues, de soledad. Lo que en definitiva era más abrumador en ese momento. Dice, bueno, gracias a Dios en ese momento, mis tíos, tías cercanos, hermanos de mi madre, fueron el soporte necesario. Tuvimos que mudarnos a casa de una de mis tías durante todo ese tiempo. Pero es la sensación en tu cabeza de que, o sea, miras a los lados y la persona que tú supones que te tiene que ayudar no está allí. Y estar sentado en el bordillo de la escalera de mi apartamento con un boquete en la puerta saliendo humo y ves a los lados y no hay nadie, fue duro. Ahora, esto de tu padre, también me imagino que viene la pregunta es, bueno, ¿por qué no nos quiere? ¿O por qué no quiere tener contacto con nosotros? Me dices el abandono sentimental. Sí, claramente, pues es una pregunta que tú te repites y que... Hasta el día de hoy la repites. Totalmente, pues, bueno, después mi papá regresó a esa familia que no era la familia nuestra y ya yo adulto, casado, pues, tenía contacto con él, siempre fue complicado esa parte, y complicado para todos mis otros tres hermanos. Pero bueno, uno como que esas heridas van sanando de alguna manera. ¿Y se lo preguntaste alguna vez? No, porque quizás no hubo la oportunidad. Hubo discusiones muy fuertes en algunos momentos relacionados con ese tema, y la verdad, al final, pues, las cosas, el tiempo va como separando los caminos. ¿Cómo te marcó ese momento? Ese momento, bueno, que al final se convierte en parte de tu vida. Tú convives con eso, ¿no? Sí. Lo quieras o no. Pero ¿cómo te marcó en lo personal, en lo profesional, en lo que es Julio Castro hoy en día? Yo creo que en todo. Creo que es ayer cuando me llaman y me piden que haga como una síntesis de esos cinco momentos. Empiezas a echar para atrás la película de tu vida, ¿no? Y obviamente eso ha estado todo el tiempo, pues. Creo que sobre todo con uno de los elementos que es otro de los cinco puntos, que es tu misión como padre, que es completamente diferente. O sea, una cosa es lo que tú haces con tu vida, otra cosa es cuando tienes hijos, que tienes una responsabilidad que va más allá de ti, y eso, bueno, tienes la sombra de lo que pasó y dices, bueno, por lo menos sé qué es lo que no quiero hacer. Pero entre eso y
que tú traslades a tus hijos valores y actitudes y ellos terminen haciendo las cosas dentro de un marco de referencia de valores que son los mismos que uno, bueno, es un camino de la vida de uno y algo que siempre me preocupa todos los días es, ¿habré hecho lo correcto con mis hijos durante cada uno de los días, durante todo esto, esto quizás 30 años? Eso me atormentaba. Sí, y lo otro también, Julio, es el tema de la sinceridad, ¿no? De la transparencia, porque me hablas de otra familia. Sin enterarse de eso, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía 18 años. Representa eso un drama, bueno, familiar de todo punto de vista, ¿no? Claro, porque además lo que lo hacía más contrastante es que mi padre no era un padre ausente hasta ese momento. O sea, mi padre era el manager del equipo de béisbol donde yo jugaba desde niño. O sea, en contacto diario, nos acompañaba a veces a los entrenamientos de natación, tal. Mis amigos eran amigos de mi papá, los amigos de mi... Entonces, fue una cosa como que la vida te cambió en minutos. Es como que te dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba antes o dónde estoy ahora? Mm. Eso fue, digamos, particularmente notorio, ese contraste. Porque, bueno, si es un papá que nunca estuvo, pues ya. Pero esto no fue así. Eso fue una cosa que cambió muy rápidamente. Y además en la vida de un adolescente, como pasan demasiadas cosas al mismo tiempo, cambios que te producen en tu cabeza, hormonales, tienes que en tu cabeza, bueno, ¿qué voy a estudiar yo? Todo eso pasó en ese mismo momento, pues, y fue particularmente tormentoso. Así que buena parte de tu vida, Julio, te has sentido solo, es decir, esa ausencia está allí. Es el miedo a la soledad, quizá. Con ese evento, porque nunca estuve solo, ¿verdad? Siempre, y lo agradezco siempre, quienes siempre estuvieron cerca de nosotros fueron mis hermanos, por supuesto, mis tíos y mis primos, que somos muy nucleares. A la larga, la mayoría de esos primos y esos tíos se fueron del país. Entonces vuelve la sensación de soledad. O sea, el círculo vuelve a dar vuelta. Entonces, ¿quiénes te quedan cerca? Bueno, tus hijos, tu esposa que están cerca tuyo, tus amigos, en lo cual, pero una situación país que no tiene nada que ver con lo de anterior, sino, pero ese miedo a la soledad sí que creo que me da miedo siempre, ¿no? Es una sensación ahí. ¿Lo perdonaste? ¿Tu padre está vivo todavía? No, falleció hace ya algunos años. ¿Lo perdonaste? Yo diría que sí. Bueno, lo recuerdo con mixed feelings, pues, pero todavía hoy me encuentro mis amigos, compañeros de béisbol que me hablan de mi papá cuando lo veo, me enseñan fotos y lo recuerdo con ese cariño de lo que está antes, de las cosas buenas que fueron. Entonces, bueno, decides que las cosas buenas valen más que las que no te gustaron tanto y las tienes allí. No, porque pudiste también tomar la decisión de, bueno, de no perdonarlo, ¿no? Eso te dio paz, supongo. Sí, y un poco redescubriéndome a mí mismo como padre, digamos, entiendes algunas cosas o comprendes parte de cosas que, bueno, que en ese momento quizás no comprendía, que son más fáciles de entender hoy en día. Bueno, la otra huella es la lista de la UCB para medicina. Esa es otra de tus grandes huellas de tu vida. Eso ocurre más en ese mismo contexto de tiempo, ¿ok? Yo estaba 18, claro. Yo, después que me gradué de bachiller, raíz de esa situación conflictiva, y yo tenía que esperar un año para poder entrar a la carrera de medicina. En ese momento teníamos que entrar al básico de SEUCAM, pero teníamos que esperar un año. Me voy a estudiar inglés a una universidad americana, ayudado por uno de mis tíos. Y estando allá en Filadelfia, yo vivo en Filadelfia, mi mamá me dice, hijo, compra el Nacional. El Nacional llegaba con 2 o 3 días de retraso en ese momento, y era, no existía internet en ese momento, y era buscar mi cédula en una lista de cédula de una página grandísima de todos los que habíamos salido en la universidad. Bueno, eso fue un momento importante para mí. Y bueno, conectaba con tener que regresarme a Venezuela de nuevo, pues, porque eventualmente tú piensas, bueno, ¿será que me quedo aquí, que estudio aquí, veo cómo hago tal? Entonces, bueno, creo que fue un momento icónico porque yo siempre quise ser médico. Entonces dije, bueno, este es una señal, pues. No era fácil tampoco entrar a medicina en esa época. Tú, cuando pasó el incendio en tu casa, ya tú estabas haciendo medicina. Yo estaba estudiando la mitad de la carrera. De hecho, estaba casi en cuarto año de medicina cuando el incendio. Y dime una cosa, este tema de la medicina, ¿desde cuándo te diste cuenta que tú tenías vocación para servir al otro, para ayudar a salvar vidas? Yo creo que desde bachillerato, o sea, creo que como en tercer año, diría, por ahí empieza uno a pensar que, bueno, que me gusta, sí, y tal. Y creo que fue lo primero y lo único. Mi papá era ingeniero civil, mi mamá es economista, y no había nadie médico en todo alrededor de mi casa. No tenía primos, hermanos, tíos, nada cercano. Y bueno, dije, no, un poco tenía esa sensación de
de por qué avanzar o era necesidad de ayudar a alguien, quizá. Y eso ahí empezó y, bueno, siguió, o sea, bueno, y cambiando hasta, por un tiempo. Pues. Y hasta el sol de hoy, la lista para de la UCB para Medicina. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y seguimos con las huellas ocultas de Julio Castro. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy estamos conociendo las huellas ocultas de Julio Castro. No estamos hablando, bueno, siempre él está vinculado, sin duda alguna, al ámbito médico. Así comenzamos la entrevista, pero esta entrevista es diferente. Estamos conociendo sus huellas. La tercera huella es premio de la Sociedad Venezolana de Infectología a Mejor Trabajo Científico, ¿no? Eso, bueno, marcó tu vida porque, bueno, además es que a ti te puede gustar estudiar medicina, tú puedes tener vocación, pero que otro reconozca esa vocación es otro capítulo, ¿no? Totalmente. Yo en ese momento no era infectólogo, era el reciente tercer año de medicina interna y como parte de los requerimientos universitarios tienes que hacer un trabajo de investigación. Y yo decidí que era un tema microbiológico en ese momento. Y ya yo no había empezado ni siquiera, no tenía claro ni siquiera que iba a ser infectología después. Pero, bueno, ya tenía el trabajo hecho, estaba escrito, es un documento. Aparece el Congreso de Infectología y quienes son mis tutores, la doctora Lina Bofil y Jorge Murillo, que son esposos, hoy en día infectólogos queridísimos, están en Miami viviendo, me dice, vamos a mandarlo al Congreso de Infectología. Yo sentía que era un poco como demasiado para mí, pero bueno, esos son los formatos y tal, envío al Congreso y yo voy al Congreso, que es en San Cristóbal. Voy en avión, estando en el camino entre el aeropuerto San Antonio y San Cristóbal, me toca en el autobús un poco infectólogos, todos mayores que yo, y yo los oigo hablando, yo era un pelado ahí, que bien, no era parte del grupo inicial, y oyéndolos hablar dije, esto es lo que yo quiero hacer. Un poco tuve esa sensación. Voy al Congreso, oigo mis conferencias, presento mi trabajo y me regreso. Yo tenía guardia de medicina interna y no me podía quedar todo el Congreso. Y estando en mi casa, un viernes en la tarde, me llama Marinés Juan Campejud, hoy en día infectólogo pediatra, que era compañera, y me dice, Julio, Raúl Isturiz quiere hablar contigo. Era el presidente de la Sociedad de Infectología en ese momento y uno de mis coautores del trabajo. Julio, te tengo una buena noticia, ganamos el premio. Entonces, eso dijo, te están cayendo los clavos del cielo, pues, tienes que ser martillo. Y de ahí empezó, pues, mi decisión de hacer infectología en ese mismo hospital, con esos mismos profesores. Y es un momento icónico que dijo, bueno, el camino es por aquí. Sí, de la infectología, dentro de lo que te ha tocado estudiar,
qué enfermedades te ha marcado más allá del COVID, ¿no? Es decir, que definitivamente, bueno, y también me supongo que yo la HIV, pero estar en ese momento, porque tú, estamos hablando, ¿en qué año te graduaste tú? Yo me gradué de médico en el año 90. 90. Y esto del premio debe ser en el año 97, sí, por ahí. Fíjate, estamos hablando de 90, el tema del HIV, todavía había sí. muchas dudas con respecto a eso. Supongo que, ¿cómo viviste como infectólogo, un muchacho, comenzando ante una enfermedad? Fíjate que es muy parecido al tema del COVID, que no se sabía de qué venía, pues, ¿no? De qué venía, cómo se comportaba y bueno, y tampoco cómo se cura, ¿no? Mi generación de médicos tuvimos la oportunidad de ver al VIH morirse sin hacer nada. Y eso conectaba mucho con lo que era mi identificación inicial de tratar de luchar por los más desvalidos, que es algo que ha estado siempre presente. O sea, a mí no me gustan enfermedades que... sino quizás las enfermedades que afectan a los más vulnerables. Y el VIH era claramente eso. Eran personas estigmatizadas, nadie los quería ver, ver a los pacientes de VIH era todo un tema. Y en ese momento no había nada que hacer, se morían, los veíamos morir. Y en ese mismo pequeño espacio de tiempo de mi vida, cambia y tenemos tratamiento y cambia la enfermedad. Entonces, ver ese cambio, oh, wow, fue muy importante vivir como eso. Y quizás la otra segunda enfermedad que yo diría que me preguntaste es dengue. Uh-huh. Yo cuando era médico rural y me tocó hacer ruralito en La Victoria, estado Aragua, hubo una epidemia de dengue brutal, ese es el año 89, y yo dije, empiezan a sonarte las enfermedades infecciosas, el sí. tema de la transmisión, de cómo se produce la enfermedad, de cómo puedes controlarla, empieza a dar vuelta en mi cabeza, y el dengue ha estado presente como elemento de investigación hasta el día de hoy. Ahora, es interesante porque, bueno, tú hoy, gracias a Dios, puedes vivir de lo que era tu vocación, pero tú también tenías el peso de, bueno, del abandono de un padre, es decir, la carga económica, tú eres el mayor de los hermanos, ¿no? ¿Sentías ese peso, no? Por supuesto, hubo dificultades económicas, sobre todo durante toda la carrera, que es muy larga, de medicina. Mis dos hermanas que estudiaban en la universidad trabajaban en McDonald's, mi hermana la postre fue maestra, mi hermano es arquitecto y trabajaba también en la universidad, en una de las cooperativas de la universidad, o sea que todos un poco teníamos que ir a trabajar. Yo me acuerdo, y esto lo comento con mi esposa, lo comentamos a nuestros hijos, recogíamos como cosas de las casas de ella, de mi casa, y vendíamos en lo que era el autocine de, por allá de, que era como un mercado de los, mercado de los corotos, se llama, eso es el autocine de los naranjos. Ah. Y bueno, íbamos los fines de semana y vendíamos ropa usada tal, y bueno, porque tenía que comprar, me acuerdo, un libro de neuroanatomía, pues sí. un libro de fisiopatología, pues yo quería concursar por el valor de fisiopatología, esos libros costaban dinero importante. Sí. En esa época no había internet, eran libros físicos. Sí. Pues. Esta historia, me está contando esto y me recuerda la historia de mi papá, que también es médico. Él era, bueno, para poderse comprar todas las cosas, los libros de medicina, era carretillero en Mezuca, para poder, bueno, y vendía también, vendían ropa con mi mamá lo ayudaba. La verdad que las esposas de los médicos tienen su mérito, ¿no, Julio? ¿No? Porque para estudiar esta carrera hay que tener paciencia y sobre todo esperanza, ¿no? Que va a dar sus frutos en algún momento. Beca de Sociedad Panamericana de Infectología de mis hijos y su grado. Ya yo era infectólogo, o sea, Ajá. ya era residente segundo año de infectología. Ajá. Y parte de nuestra formación dentro del Hospital Vargas implicaba, no era una obligación, pero sí era una sugerencia, tienes que irte fuera a estudiar algo más. Aparte, ya tenía 3 años de medicina interna, 2 años de infectología, y ya yo tenía como un sitio específico en un hospital en Boston que yo quería ir a hacer infecciones en trasplante, porque en ese momento en el Hospital Vargas estaba empezando a hacer trasplante de hígado. Y ese era el hospital que más hígado trasplantaba en todo el noreste de los Estados Unidos. El jefe de servicio de Boston era amigo de mi jefe, de Manuel Guzmán, en el Hospital Vargas, pero yo tenía que conseguir el dinero. Yo no tenía dinero para ir, dinero de mi, digamos, bueno, por todas estas dificultades, sí. Estar un año viviendo en Boston era un dinero. Y Jorge Murillo me dice, Julio, hay un concurso para una beca de la Sociedad Panamericana de Infectología que es con un trabajo de investigación. Y hay que presentarlo en Bahía, Brasil. Bueno, yo ya tenía datos de investigación. Este trabajo, me acuerdo clarito, era un trabajo de un método de hemocultivos moderno en ese momento que se llamaba Back Alert, que era un sistema automatizado, una computadora veía el cultivo de la sangre, y nosotros, evaluando los datos del software de la computadora y los resultados, nos dimos cuenta que los cocos gram positivos, que son los estafilococos, crecían más rápido que los bacilos gram negativos.
y nosotros diseñamos un algoritmo en ese momento para predecir cuál era la bacteria, porque el cultivo te decía es positivo o negativo, pero no podía saber qué, el nombre y el apellido de la bacteria, eso tardaba 2 o 3 días más. Pero a través de un algoritmo que tenía que ver con el tiempo de crecimiento, podíamos predecir qué tipo de bacteria era. Ese trabajo lo llevo a Bahía, Brasil, y gano el mejor trabajo científico de ese congreso, y eso me dio acceso a la beca que me permitió irme a Boston, porque de otra manera yo no hubiera tenido el dinero, y ahí pude estar 1 año y medio haciendo infecciones en trasplante, que fue lo que fui a hacer. ¿Esto qué lecciones, esta beca, ¿no? Como tal, qué lecciones en tu vida te dejó? Muchísima. Uh-huh. Tiene aspectos económicos importantes. Sí. Esta beca era, te dan un dinero y tú resuelves después. Entonces, implicó de nosotros una administración del dinero para rendirlo todo el tiempo que yo tenía que estar allá. Yo en ese momento, mi hija mayor había nacido, y vivir en Boston en esa época, bueno, siempre ha sido costoso, pero bueno, con limitaciones importantes, pues, porque, bueno, no es que no era una super beca, la verdad. Mm. Entonces, por ejemplo, llegamos y el colegio de mi hija costaba una barbaridad, porque era maternal y tal. Y mira, yo aplico, en esos países hay como camino, aplico para... Mira, yo vengo con una beca, no hay posibilidad de que me bajen el precio de esto. Bueno, sí, pero bueno, su esposa tiene que venir a trabajar a la escuela. Entonces, mi esposa iba a trabajar a la escuela como ayudante de maestra un par de días a la semana, y eso nos permitió que pagáramos menos de lo que me tocaba pagar por mi hija, que bueno, era un preescolar que estaba a 5 o 6 cuadras de mi apartamento. Yo caminaba de mi apartamento al hospital, era relativamente cerca, era 15, 20 minutos caminando. Y bueno, eso me permitió tener el dinero hasta el dólar final para poder estar el tiempo que necesitaba. Y así fue que te graduaste en lo que fue ya tu especialización como tal. Exactamente. Sí. Bueno, acá tienes, bueno, mis hijos y su grado es otra porque tienes la beca sociedad, luego mis hijos y su grado y el día de tu matrimonio, ¿no? Ajá. Eso fue el año pasado. Ajá. Mi hijo que se fue a estudiar afuera, bueno, me dice, mire, tengo que presentar la tesis, ya yo me gradúo y tal. Entonces, bueno, vamos a acompañarlo. Y estando en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, fuimos a la presentación de su tesis. Su tesis, este libro que está aquí, realmente es un concepto, él es diseñador, esto es un concepto multimedia de una situación que era su proyecto. Uh-huh. Y esto es un compendio del fact-finding mission de todos los violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela a través de, bueno, múltiples descripciones escritas. Hay inteligencia artificial y realidad virtual aumentada de cómo ocurren las torturas en Venezuela. Entonces, yo sentado ahí viendo, oyendo un poco lo que estaba pasando, era la respuesta a la pregunta de si yo había dejado en mis hijos los valores necesarios que ellos tenían que tener. Que es una cosa que me atormenta todos los días. Ese mismo año, mi hija pequeña se había graduado, Julio es el del medio, se llama igual que yo, pero bueno, por el hecho de que se fue afuera, perdió un tiempo y tal, entonces él se graduó de último, pero esto cerraba un ciclo, ¿okay? Que tenía que ver con mis valores familiares directos y conectar, y me acordé de un hecho crítico en mi vida. El día que yo me caso, que me toca casarme, yo estoy a las 4 de la tarde en mi casa, solo un poco ahí... Yo tenía juego de pelota y no podía ir. Mi esposa no me dejó ir. Eso es una discusión ahí que tuvimos. Me llama la señora que cuida a mi abuela. Yo, repito, soy el único médico de mi casa. Yo era un médico recién... el acto no había sido. Yo me habían dado credenciales, pero no, el acto no había sido. Y me dice, doctor, su abuela está temblando. Y yo, bueno, ¿cómo que temblando? Bueno, perdió el conocimiento. Estaba convulsionando, en realidad. Yo me voy para casa de mi abuela. Llego, mi abuela está casi que en paro cardíaco y me la tengo que llevar yo en el carro a la clínica Ávila. Y yo entro a la clínica Ávila con mi abuela en paro cardíaco, que, digamos... El día de tu boda. El día de mi boda. Cuando yo me doy cuenta, son las 6:30 de la tarde, yo estoy en la clínica Ávila, así en blue jeans, y yo me tengo que casar hoy. Y bueno, nada, me voy a mi casa, llego a mi casa solo, en mi casa no había ni luz, no había luz. Yo tenía que subir al apartamento de mi casa, ese mismo que se quemó, a ponerme mi ropa para ir a casarme. Digamos, fue traumático todo ese evento, el día del matrimonio fue, bueno, pasaron todas esas cosas, pues. Y ese día que estaba sentado en la universidad, digamos, pienso en todo el ciclo de tu ciclo familiar, de padre, que dejaste a tus hijos y tu hijo enseña esto que además tú dices, los valores que yo tengo no necesariamente tus hijos terminan siéndolos, sí. Pero que
tu hijo que se fue del país sea la, tenga la capacidad, estando allá, de entender lo que es el valor de los derechos humanos como un valor fundamental en su vida. Fue un ciclo, fue un momento. Y además, con el fin de la responsabilidad, mis tres hijos ya están graduados. Bueno, yo siento que he cumplido con ellos en el contexto de lo que quizás mi papá no cumplió con nosotros. Entonces, bueno, pega con el primer punto. Sí, ahora, ¿qué valores crees tú que les dejaste? O al menos intentaste, ¿no? Y que están presentes allí. Creo que esto dice mucho de cada uno de los tres, la solidaridad y la injusticia como un antivalor, o la justicia como el valor. Mm. Ese derecho de estar del lado del débil, proteger al vulnerable y hacer que los valores fundamentales, que no cambian con el tiempo, porque la justicia nunca ha sido, digamos, ha sido cambiante como concepto, pero el valor por los vulnerables es importante. Mi hijo se va del país en el momento de las protestas, porque le costaba mucho entender al país de esa manera. Mi hija mayor, en ese momento, por la naturaleza de su trabajo, estuvo muy relacionada con las protestas. O sea, que las protestas en mi casa y yo en Cruz Verde era una vida, fue unos días muy intensos, a lo cual posteriormente vino el 2018 y el 2019, de ese periodo duro para Venezuela. Entonces, bueno, todo eso se te revuelve en la cabeza y dice, ok, bueno, ya cada uno de ellos tiene unos valores que representan, que viven. Yo creo que estoy un poco más tranquilo. Este momento del día de matrimonio, por todo lo que me has contado, para ti debe haber sido una decisión, no sé si difícil, porque bueno, mira lo que pasó con tu padre, ¿no? Que hay muchas cosas, el tema del abandono sentimental y el tema de la separación. ¿Te lo planteaste? Es decir, bueno, tengo temor, ojalá que esta decisión realmente sea para toda la vida, porque no quiero que me pase lo que me ocurrió o lo que ocurrió en mi casa. Quizás de ahí en adelante más, Gaby fue mi novia desde bachillerato, o sea, desde justo antes de entrar a la universidad. Ajá. Entonces me acompañó toda la carrera, ¿no? Y con ese drama también. Exacto, bueno, vivió todo el tema en mi casa completo, pues, claramente, con muchísimas otras más historias. Pero, digamos, no es que tenía dudas en ese momento, pero me dice, bueno, esto es una señal, ¿o qué está pasando aquí? Uh-huh. Por supuesto, yo no me acuerdo de la mitad de las cosas que ocurrieron el día de mi matrimonio, o sea, de las fiestas, de tal. Bueno, pero después de haber pasado eso con tu... Mi abuela falleció al día siguiente. Ah, imagínate. Bueno, la cosa era grave, pues, y ella tenía unas secuelas de un accidente cerebrovascular. O sea, estaba enfermita, pues. Pero bueno, todo eso está alrededor de ese tema. Pero bueno, nada, un poco siempre vives todos los días pensando, tengo claro qué es lo que no debo hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, qué debo hacer no lo tengo claro, pero el no debo hacer estaba claro para mí. Ahorita el tema, fíjate con el tema de Shakira y todo esto, ¿no? Pero aunque traiga este tema que pudiese ser que, no diría yo banal, ¿no? Pero sí, cómo viviste tú ese duelo también de tu madre, porque bueno, tú dices. Bueno, yo lo viví como hijo, pero ¿cómo lo vivió tu mamá? ¿Y cómo la ayudaste tú a salir de eso, no? Porque es un abandono total, sí, ¿no? Sin duda, otra familia, además. Eso rescata en tu cabeza, porque claro, en ese momento no entiendes, tú empiezas a pensar, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Es de aquí, es de allá y tal? Pero más allá de lo que pasó como pareja, que pues, nunca lo tienes completamente claro, el hecho de ella llevarnos o a estar con nosotros y hacer que ese tránsito por ese mar tormentoso que fueron todos esos años a mí y a mis otros tres hermanos genera un valor que hoy en día rescata. Mi madre no está en Venezuela, está en España viviendo en este momento en Valencia también. Pero yo siempre traté de hacer un énfasis de enseñarle eso a mis hijos, de ese valor que era su abuela. Entonces, la conexión de ellos con mi mamá por ese valor, en particular con las hembras, por un tema del valor de la mujer dentro de la familia, ha sido intenso. Pues. Mi mamá es una mujer de carácter muy fuerte, por razones obvias. Siempre fue muy... tuvo que resolver problemas que eran complejos. Pero, claro, hoy en día en ese valor de la familia pues está muy arraigado el concepto de mi mamá. Después de todo lo que me has contado, estas huellas, ¿has tenido una vida feliz? Totalmente. Mm. Todo lo que ha pasado con estas cosas, mi familia, el país, a pesar de todo, por eso estoy aquí, pues, es una sensación de querer hacer más de lo que, o empujar más al país hacia un camino mejor en el que, o un punto mejor en el que estamos, pero eso es un camino, eso no es un destino, sino es un camino, pero totalmente, pues, me siento realizado un poco
siento que me queda mucho todavía. Pues. Por supuesto. Pero en el tema de mi familia, ya mis hijos están graduados. Creo que cada uno hace lo que le gusta hacer. Cada uno decidió hacer lo que le gustaba hacer. Pero sí, creo que de alguna manera me siento contento con lo que he hecho hasta ahora. ¿Cuál es el valor del perdón en tu vida? Bueno, creo que es importante. En general, yo soy poco rencoroso, digamos. Así como ha habido estos temas, ha habido dificultades con personas en determinados momentos. Pero creo que con el tiempo, bueno, un poco entiendes que el perdón es fundamental para cada una de las cosas, y yo en general soy bastante poco conflictivo en ese sentido. El perdón está allí como un elemento diario por una razón central en mi vida. Pues. Yo te agradezco mucho, Julio, que me hayas hoy compartido parte de tu vida, maravillosas huellas, y que la gente te haya también conocido de otra manera, ¿no? No tanto hablar del tema del COVID, que te ha ocupado buena parte del tiempo, sino lo que hay detrás de eso. Gracias por haberme acompañado y compartir tus huellas con nosotros. Vamos a tener chance de ser el micro interpretando la fe. Gracias, Julio. La fe se dice de muchas. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 5.3 en Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona.
Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.5 Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación. Thank you.
sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Noticias que sonarán en el día con Shirley Radio. A las 6:30 de la mañana conversé con Benjamín Laniado, secretario general de la organización humanitaria Cadena, quien se encuentra en Turquía. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Hay de los 1,000 edificios, solamente hemos podido llegar a 300. O sea, todavía hay 700 edificios que nadie ha llegado en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces hay mucho trabajo por hacer, aunque ya cada vez reducen las posibilidades de encontrar gente con vida, ¿no? Por las obvias razones. Pero no, pues aquí todo el mundo está aquí, todos los equipos de rescate de todos los países, y pues no veo que nadie quiera irse por lo pronto, ¿no? Todo el mundo está, han salido vidas, ¿eh? Han salido, ahorita estamos nosotros en un edificio y esperemos en media hora, si Dios quiere, ya poder sacar una persona con vida, ¿no? Entonces, y llevamos trabajando en el edificio 15 horas, sin interrupción. Entonces, y hace 2 horas encontraron a 3 cuadras una persona, y así en la mañana también encontramos a otra. Entonces, sí hay vida, o sea, todavía, yo creo que todavía hay muchas posibilidades de sacar gente con vida. A las 7 de la mañana hablé con Héctor Cordido, periodista deportivo especializado en béisbol, sobre la clasificación de Venezuela a la final de la Serie del Caribe. Escuchemos parte de su reporte. Uno la veía, ¿no? Pero el equipo en líneas generales ha estado muy bien, sobre todo el bullpen ha estado maravilloso. Lo de ayer fue impresionante de Anthony Vizcaya para cerrar y acabar con la partida. Entonces, bueno, mira, lo único que uno le puede angustiar un poquito es que hoy esos lanzadores relevistas han tenido actividad durante 3 días consecutivos, Ricardo Rodríguez, Anthony Vizcaya, Miguel Sokolovich,
pero hoy el equipo venezolano va con Eric Leal como abridor, es el que le dio 6 episodios en blanco ante precisamente República Dominicana el domingo pasado, y bueno, nuestras esperanzas están cifradas allí en ese brazo de Eric Leal. Sí, ahora como este domingo es el Super Bowl número 57 de fútbol americano, en el que se van a enfrentar los Eagles de Filadelfia contra los Chiefs de Kansas City a las 7:30 de la noche. Leones del Caracas se clasificó a la final de la Serie del Caribe después de derrotar 7-5 a Vaqueros de Montería de Colombia en un juego lleno de batazos que decantó a favor de Venezuela. El gran protagonista del club venezolano fue José Rondón, que empujó 4 de las 7 rayitas venezolanas y se fue de 4-2 con un batazo de 4 esquinas. Leones buscará su tercer título del Caribe. El último lo logró en el año 2006 cuando ganó los 6 partidos que disputó al mando de Carlos Subero. Venezuela no gana una Serie del Caribe desde el año 2009, cuando lo hizo Tigres de Aragua. Ahora buscará acabar esa sequía este viernes, hoy viernes 10 de febrero, cuando se enfrenten a los Tigres del Licey de República Dominicana. Porque el arraigo es más que una nacionalidad. Enamorados de Venezuela, en Shirley Radio. Bueno, hoy tengo el gusto de entrevistar a Milena Lukasiewicz, polaca en Venezuela, encargada de negocios de Polonia en nuestro país. Bienvenida, Milena. Hoy repites es otra sección. Repites en nuestra visita aquí al estudio. ¿Cómo estás? Encantada. Buenos días, sí. Hoy nos vamos a dedicar canciones. Hoy no. Hoy vamos a hablar de tu amor por Venezuela, ¿no? Y es muy, 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 muy bonito. Porque definitivamente, bueno, te ha tocado por un tema diplomático, ¿no? Pero yo supongo que también te habrán asignado otros países de los cuales, bueno, te llevas cosas buenas, pero uno no siempre se enamora del lugar en donde está. ¿Tú sientes que estás enamorada de Venezuela? Voy a confesar, siento que estoy enamorada de Venezuela. Y la verdad, mi historia en Venezuela tenía como muchos intentos de irme a otro país y me han propuesto diferentes destinos, pero siempre por una u otra razón me quedaba. Y siempre digo, no, porque Venezuela atrapa, es un país que atrapa. Y bueno, no sabemos si es para bien o para mal. Yo simplemente seguía la misión y así llegué a mi año número 11 en Venezuela. Años, que no es común en la carrera diplomática. Para nada. Nuestras carreras, nuestro tiempo en un destino suele ser de 4 o 5 años, pueden ser 6 años, también dependiendo de las circunstancias, de las necesidades del servicio exterior. Pero de verdad mi caso es muy, muy peculiar. Y también es peculiar porque durante estos 11 años tuve 3 funciones en esta embajada. Entonces digamos que mi carrera diplomática se desarrolló en Venezuela. Sí. Pero bueno, ya me llegaron rumores que bueno, hay unos planes que, bueno, vamos a ver si es este año o próximo año. Cuando me dice Venezuela es un país que atrapa, ¿no? ¿Qué siente que la atrapó de nuestro país? ¿Qué le gusta del país y de nosotros los venezolanos? Mira, Shirley, cuando yo llegué a Caracas, no me gustó para nada. Me acuerdo muy bien cuando llegué. Era una época, yo veía la ciudad muy gris, con una infraestructura como muy recaída. Se veía que era infraestructura buena, pero sin mantenimiento. No sé, me parecía como mucho concreto. Me sentía como en una ciudad de bloques. Y los primeros 6 meses eran claves porque yo pensaba, no, aquí de verdad no hay vida. También dije, no quiero tener carro en Venezuela. Y bueno, después de unos meses me di cuenta que es imposible no tener carro en Caracas para moverse. Pero después, poco a poco, no sé, creo que también fue algo que yo me dije, o cambio de actitud, porque había muchas cosas que no me parecían bien, o bueno, eran diferentes. Sí. Yo venía de Bruselas, sí. Yo estuve en Europa, en un país muy chiquito además, y no tenía expectativas ninguna. Yo vine porque, bueno, me mandaron para acá, y digo, wow, vamos a ver. Siempre quise ir a América Latina, pero nunca pensé, ay, quiero ir a Venezuela. No. Un país de América Latina, de hecho, me atrapaba más Brasil, porque conocía más, sabía más de este país. Y la verdad,
yo no sé qué fue. Fue como una brujería. O algo que era progresivo. Uh-huh. Poco a poco, conociendo la ciudad, conociendo la gente, conociendo cómo funcionan las cosas, me empezó a gustar mucho. Y de hecho, hace unos años me di cuenta que Caracas es todo lo contrario de lo que yo pensé al principio. Es una ciudad muy verde. Es una ciudad como muy, muy acogedora. Tiene muchas sorpresas, muchos lugares escondidos. Bueno, la gente es como para hablar en otra entrevista porque la gente de Venezuela es se sintió una maravilla. Bien recibida cuando llegó. Me sentí, de verdad, muy bien recibida, como en casa. De hecho, hasta el día de hoy, cuando viajo a otros países o incluso a mi país, yo veo tantas diferencias. Los venezolanos son tan, tan abiertos, comparten todo, quieren que uno conozca de su día a día, de su cultura, y bueno, no tienen como frenos, ¿no? Con un extranjero, no importa de qué país es, no importa si habla bien, si le entendemos bien, es como todos juntos, se comparte mucho. Milena, ¿recuerda ese momento, ese lugar o esa persona también, porque esto puede estar asociado a eso, que hizo que usted cambiara esa visión de país, ¿no? De sentirse, bueno, en un lugar que sí podía estar, sí podía vivir? La verdad, creo que no hubo un momento peculiar, un momento específico, sino como que fue como progresivo. Yo creo que fueron mis experiencias o mis visitas o viajes por el país que me estaban como cautivando poco a poco. Los primeros años de mi estadía aquí he viajado mucho por el país, que no siempre fue fácil, pero también hice algunos recorridos que ni siquiera los venezolanos lo hicieron, y a veces me dicen, pero ¿cómo se te ocurrió ir? Bueno, fui un día al aeropuerto en metro, es decir, en metro hasta cierto punto, después en un carrito. ¿Con maleta? No, fui a buscar una amiga y me parecía que iba a ser más fácil que un taxi, porque esta época había muchas colas en Caracas y este día llovía. Y fui hasta Gato Negro, ahí salí, me comí una cachapa, la gente me miraba como, ¿qué hace ella aquí? Y bueno, ¿cuál carrito va para aeropuerto? Ah, ese. Entonces llegué y efectivamente llegué más temprano, más rápido que si fuera por taxi. Ah, sí, porque se colapsaba la ciudad con la lluvia, eso. Pero yo creo que fue cuando empecé a como compartir más con los venezolanos, porque en nuestra carrera a veces nos pasa que pasamos mucho tiempo con otros colegas, porque tenemos reuniones, recepciones, compromisos, porque todos llegamos aquí, no conocemos a nadie, entonces a veces nos desarrollamos nuestras relaciones entre nosotros. Sí. Y eso no te permite conocer realmente el país, porque entonces conoces muchas personas de diferentes países, aprendes de ellos, pero el país como tal. Y creo que fue ese momento cuando empecé a tener más amigos venezolanos y dije, no, yo quiero estar con los venezolanos, yo quiero conocer, que me lleven a lugares, aunque no sea recomendado por nuestros departamentos de seguridad. Bueno, esa es la verdadera forma de conocer el país. De hecho, hay un momento que sí, ahora recuerdo, eso fue como mi segundo año en Venezuela, cuando fui con el personal de la embajada, que son venezolanos, en cada embajada hay diplomáticos y hay venezolanos o personas tal país. Me llevaron a un lugar en Santa Mónica donde se bailaba salsa. Uh-huh. A mí me gusta mucho salsa, uh-huh, pero no era un lugar para turistas, no, era un lugar, no sé, un sótano, oscurísimo, y la gente ahí bailaba salsa, pero con pasión. Estaban con jeans, o sea, era como realmente iban a bailar, no para mostrarse o no como salir bien vestido. No, estaban con unas franelas, jeans, las chicas, me acuerdo, zapatos de goma y bailando. Y yo pensé como, wow, y yo no podía creer, pensaba que estaba en un paraíso, porque también bailé, y la gente en Venezuela baila, todo el mundo baila, pero era como tan autóctono que me impactó mucho. Hasta el día de hoy me acuerdo, no me acuerdo el nombre del lugar porque creo que ya no existe, pero eso me pareció como entender que hay como muchas Venezuelas, muchas, porque nosotros conocemos una faceta más
no sé, internacional o más de la capital, pero en la capital hay lugares. Entonces creo que fue eso que me como enganchó. Sí, como que, empezar a descubrir. Descubrir más cosas así. ¿Qué ha aprendido Milena de nosotros los venezolanos, ¿no? Y qué ha incorporado en su forma de ser, bueno, como polaca, ¿no? Yo creo que el polaco o el europeo puede ser quizás un poco más distante, más centrado. Nosotros quizás somos más cálidos, no sé si lo ha sentido así. Pero ¿qué le gusta de nosotros y qué ha incorporado, ¿no? Como... También incorporé malos hábitos. Ah, sí, ¿cuáles son los malos hábitos nosotros? Llegar tarde. Ah, impuntual. Aunque llegó muy bien para esta entrevista. Sí. Ajá. A mí me encanta de ustedes como la actitud hacia las cosas. Uh-huh. Ustedes han pasado cosas terribles en el país. Bueno, nosotros también. Sí. Nuestra historia es muy, muy, muy difícil, muy, muy compleja, muy triste en unas partes. Pero... lo que más me encanta de los venezolanos es que son personas muy humanas. Y eso siempre lo repito. A mí me tocó estar en una clínica en Venezuela durante una semana, hace unos años, y nunca lo olvidaré. Era como estar, no sé, en familia. Uno está enfermo, entonces tiene miedos, no sé qué va a pasar. Yo me sentía tan, tan bien, tan acogida por todos, cuidada. El médico venía todos los días a contarme cosas, cómo va la recuperación. Y estas cosas humanas, que las enfermeras, otros pacientes, esa humanidad no lo siento en otros países. Mm. De hecho, en Polonia se siente después de cierto tiempo, no es algo... Y eso... refleja en diferentes partes de la vida, no solamente aquí tengo el ejemplo de una clínica, pero eso es también en el trabajo, cuando uno está en situaciones difíciles, siempre sale este elemento humano del venezolano. Alegre, por supuesto, ustedes son muy alegres de compartir, pero yo creo que es mucho más allá de la alegría, es algo... mucha empatía. Cuando usted, qué belleza lo que nos cuenta Milena Lukasiewicz, polaca en Venezuela. Cuando ha visitado Polonia, la familia, ¿se siente extranjera o siente que es de allá? A veces me siento extranjera. tuve unos años que no iba mucho a Polonia. Ajá. No sé, durante un año y unos meses no fui. Y luego cuando llegué, de verdad, me sentía raro. Pero yo reconecto rápidamente, no tanto con mi familia, sino con la sociedad. Por ejemplo, en Varsovia uso transporte público y me acuerdo estar en el metro y estas miradas tan frías de las personas. Y también como... Y usted quería conversar. Y yo quería, ¿sí? Como con y sonreía conversar. Y la gente me miraba, ¿qué le pasa? Porque no es que está mal visto, pero no estamos acostumbrados. Nosotros sí. Necesitamos un poco más de tiempo para... Una vez se pasa esta barrera, somos personas para siempre, dedicadas, amigos y todo, pero cuesta este como primer contacto. Sí. Pero me pasó que mi hermano me dijo, ¿por qué hablas tan raro en polaco? Yo, ¿cómo que hablo raro? No, ¿cómo que este canto? ¿Qué es esto? Uno no siente, pero seguramente que se nota alguna diferencia. Mira, Milena, usted tiene una vida diplomática, ¿no? Es como dice, en algún momento, bueno, vendrá la oportunidad de cambiar a otro país. Pero usted se ve fuera de la carrera diplomática viviendo aquí. Es buena pregunta, lo pensé. Uh-huh. Ya lo pensé porque yo creo que ya pasé el tiempo... La carrera diplomática es diseñada para una persona no se arraiga al país. Uh-huh. Porque, claro, nosotros tenemos que cuidar los intereses de nuestros países y estar muy conectados, pero cuando se pasa cierto tiempo, somos humanos. Es normal que hacemos vida en un país. Son 11 años, claro. Son 11 años. De hecho, es el país donde más viví después de Polonia. Yo quisiera seguir mi carrera diplomática, por supuesto, porque me encanta y de hecho estoy segura que esta experiencia en Venezuela me podría servir mucho en algún otro país, quizás de la región o algún otro país. Yo tengo preferencia por la región, pero sí podría vivir otras experiencias. Uh-huh. Con mucho gusto también. Pero sí, también lo pensé y creo que sí, con tanto... que he vivido aquí y he conocido, creo que podría encontrarme una situación fuera de,
digamos, de cuerpo diplomático viviendo como una ciudadana venezolana. Oye, qué interesante, ¿no? Definitivamente está enamorada. Pero bueno, tenemos que hacer una encuesta que siempre hacemos, un cuestionario para medir, Milena, su nivel de amor a nuestro país. ¿Está preparada? ¿Sí? Estoy lista. Ok, vamos a hacerlo. Bueno, esta creo que es fácil. ¿El clima de Polonia o el clima de Venezuela? Fácil. Venezuela. Venezuela, ajá. 1-0, 1-0. Me tiene que ayudar con la pronunciación. Eso que yo soy polaca, yo soy, mi otro apellido, el apellido de mi mamá es Nirenberg, y somos polacas, mi abuela es polaca. Nació en Szelechow, yo no sé si todavía ese pueblo queda, porque bueno, siempre había en estos momentos de la Segunda Guerra Mundial el cambio de frontera, pero no sé hablar polaco. El queso Osipek, ¿se dice? Osipek. Osipek. O que, un queso nosotros, un guayanés. No me gustan los quesos. ¿No le gustan los quesos? Ay, Dios mío, es 0-0. Pero no, queso de mano me gusta. ¿Queso de mano? Sí. Ahí está el queso de mano, sí. Ajá, que habían puesto. Y me gusta más que los tibet porque es ahumado, no me gustan quesos ahumados. Ah, bueno, así entonces... 2-0. Ajá, 2-0 va ganando. Ajá, ¿un café polaco o el guayoyo en Venezuela? Los italianos me dijeron que guayoyo no es un café. Ellos dicen expreso. Exactamente. Sí. Pero ajá, usted ha probado nuestro guayoyo. Pero, por supuesto, acabo de estar en Táchira y he probado un montón de cafés. Ah, sí. Hechos ahí, así que, bueno, gana. ¿Venezuela? Guayoyo. A ver, mire cómo lo dice, guayoyo. Un guayoyo, ya. Ahí va 3-0. A ver, ¿Mar Báltico o Mar Caribe? Pero estas preguntas son tramposas. Porque son poco objetivas. Mar de Margarita. Mar de Margarita. 4-0. Yo, mira ya, nunca había tenido 4-0. Usted está enamorada. No definitivamente. Nunca ha tenido un 4-0. Está enamorada. Bueno, esta hay que hacerla. No la tenemos aquí. Si en algún momento, esta siempre es la definitiva, la selección de Polonia de fútbol se enfrenta con la selección vino tinto, ¿usted a cuál le iría? ¿Le haría barra? Con todo mi corazón, con selección de Polonia. ¿De Polonia? Y Lewandowski. Oye, sí, ahí está. Bueno, es 4-1, 4-1. Pero está enamorada, ganó Venezuela. Aplausos para Milena. Milena, te agradezco mucho. Qué belleza el amor que tiene nuestro país. Ojalá que, bueno, que la vida diplomática y personal te tenga algo preparado para que te quedes aquí en Venezuela mucho tiempo. Ay, más. Muchas gracias. Por favor. Unos saludos a todos. Qué gusto, feliz qué día. Gusto. 8:28, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esto fue Enamorados de Venezuela en Shirley Radio. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portú. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Thank you.
sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Esto es El Dato. Emisión de radio. 8:33 de la mañana. Bueno, a él le encantó el programa, sobre todo la Chiva. De hecho, ya estaba activo cuando lo llamamos para que viniese aquí. Dijo, claro que voy, que imagínate. Yo puedo madrugar, por Shirley yo madrugo. Aquí está Rodo Betancur, actor animador venezolano. Además, parte del staff animador oficial de la Chiva. Y María Antonieta Duque, que no pudo estar ese día con nosotros, pero también yo sé que es seguidora del programa. Porque además me contaron que ella siempre pone onda y el esposo escuchaba otra emisora. Pero desde que se montó en el carro porque se le había dañado y escuchó Shirley Radio, ahorita siempre escucha Shirley Radio. Debe Manuel. Estar escuchando. Me parece maravilloso. María Antonieta Duque, actriz, humorista, modelo. Acá se ponen patinadora. Ah, me encanta patinar, es uno de mis hobbies. Ah, bueno, aquí te pusieron, no sabía eso. Sí, desde los 6 años patino. Ah, qué interesante. Bueno, qué bueno tenerlos aquí, regresan por taxi. Miren, yo les estaba comentando que cuando Sonia me dijo, Shirley, oye, podemos porque tenemos una nueva función. ¿Pueden venir? Claro que pueden venir, porque es que la obra es increíble. De verdad que el trabajo de ustedes en la obra es maravilloso. Uno va y sale feliz. Yo me dormí ese día, se lo dije a Sonia. ¿Te dormiste? Me dormí contenta. No, no, no. Corrí. Imagínate tan bonito que está hablando. Yo salí de mi casa en la función de la noche y estaba tan contenta que yo dije, oye, qué maravilla, qué buen momento pasé. Y bueno, quiero además compartir con el público que vayan a estas nuevas funciones de trabajo que están haciendo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Cadené, porque es que la obra es buena. Chirri. No. Tan temprano me asustaste. Con ese estrés que te dormiste. Con ese estrés que tú cargas en la obra. Que vengo esta hora para acá. No, eso yo estoy cansada porque estoy trasnochada. Oye, hablemos de Taxi de la primera temporada, Marianto, sobre todo porque uno siempre tiene la expectativa, ¿no? Le gusta al público. Sí, sí. Y qué difícil es hacer reír en un teatro. Eso es realmente una tarea compleja, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo han vivido en la primera temporada y bueno, qué experiencias se han llevado? No, el feedback del público, yo creo que ese es el mejor regalo para nosotros como actores y que hacemos teatro y que todos los días es diferente. Cuando estoy en la obra, qué rico es trabajar en lo que te gusta y encima de eso hacer feliz a muchas personas. Yo cuando termina la función, lo único que doy es gracias, gracias, gracias. Cuando veo a la gente aplaudiendo, emocionadas, eufóricos, yo digo, wow, qué rico. Y encima de eso me pagan porque vamos a trabajar y que la gente salga tan contenta de este trabajo que estamos haciendo porque hay que sacar tiempo para reír, verdad. Así es, Haroldo, la experiencia. Oye, en el caso de tu personaje, ¿no? La energía que tienes que gastar realmente actualmente para vivir esa situación es tremenda, ¿no? ¿Cómo sales tú después de la función? Agotado, supongo. A dormir. Agotado. Sí, agotado. Bien, no, pero bien, rico, bien. Ha sido una experiencia con este grupo maravilloso, maravilloso, porque eso que dice María Antonieta, o sea, divertirse, disfrutar, además que le paguen en lo que uno hace, en lo que uno quiere, en lo que uno ama, en esta pasión del teatro, en esta pasión de ser actor, es maravilloso. Y ver un público sonreír todas las noches, pero no ni siquiera sonreír, carcajadas. Sí, sí. Entonces nos da una temperatura para nuestros cuerpos divertida, amorosa. Cuando tú leíste el papel, inmediatamente dijiste, este papel es para mí. ¿Te sentiste identificado? Sí, lo que pasa es que este es curioso. Este papel llegó a mí muy curiosamente ahora, ¿no? Ajá. Porque cuando ellos fueron a estrenar hace 10 años, Sonia me propuso el papel, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo leí, chévere, abrí con el director, con Suki, chévere, pero yo tenía un viaje a México y no me podía quedar, pues. Lo lamenté, bueno, qué sé yo. Y después lo vi con Roberto Lamarca, que además lo hacía extraordinario también. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene, por supuesto, una vida. Y, bueno, imagínate, después de 10 años ellos han tenido un éxito maravilloso y bueno, y me llegó la oportunidad de hacer este personaje que yo decía cuando lo leía, decía, ay, Dios. Pero y que tenemos que contar, perdón, de qué trata para los que nos están escuchando. Claro, quieren ir. Que estamos aquí hablando de esto. Pero de Taxi. Trata de... Yo invito a todos mis amigos taxistas de la vida real de Haroldo Betancur. Ya empezamos mal. Ya empezamos. Yo que quería convocar a todos mis amigos taxistas. No, Haroldo. Es que por eso es que Sonia pensó para ti en el personaje. Ya tenía el personaje. María Antonieta, cuéntame. No, la verdad cuenta de qué se trata. Es un taxista, que le está casado 2 veces, tiene una esposa en Chacao y la otra en Chacaito. Se mete en un problema policial y todo lo que él hace para que esas mujeres no se enteren que él lleva una doble vida. Es una comedia de enredos que te ríes de principio a fin. Sí. Y bueno, es para toda la,
público. Nosotros hemos visto un público mayor, hemos visto familias que van, gente joven. Joven. Y es bastante, ¿verdad? Y mi hija la ha visto 4 veces. Yo creo que yo me voy a anotar en una segunda vez, que es no, excelente. Te vas a reír otra vez. Además que el crecimiento de la pieza es extraordinario, ¿eh? Claro, uno va todos los días que va trabajando, todas las funciones que hacemos, siempre aportamos, pasan cosas, tomemos esto, quitemos esto. Entonces, vamos trabajando sobre el camino, pero de cosas que ya están puestas en el espectáculo. Pues no es que inventamos un día un espectáculo y otro día otro espectáculo, sino que hay una manera de brillar ahí entre los amigos, entre el feeling, entre la amistad, entre el equipo de actores que va creciendo todos los días el espectáculo. ¿Ustedes se sienten actores o actriz de televisión o de teatro? ¿Qué les gusta más? No, las dos. Yo tengo años haciendo teatro y ese feedback inmediato con el público, que todos los días la función es diferente, eso es maravilloso. De verdad que amo el teatro y tengo años haciendo y creo que no lo voy a dejar de hacer y lo extrañaba. Sí. Y bueno, es bueno decir que estamos en el Centro Cultural BOD viernes, sábado y domingo y terminamos, así que aprovechen. ¿Ya no hay más? Bueno, por ahora no. Es decir, tienen que aprovechar de ir a vernos ahí en el BOD viernes y sábado a las 7 y el domingo a las 5 de la tarde. Mira, a ver. En mi caso es que yo me siento actor en los niveles que me comprometan, porque me gusta el cine, porque me gusta la televisión y me gusta el teatro. Entonces, no tengo diferencia, porque cada uno tiene un lugar para mi vida. Definitivamente, ¿no? Y de verdad que en escena es maravilloso. Bueno, todos ustedes vienen también del ámbito de la televisión. Sí, ese es otro entorno, diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y como tú dices, el feedback... Lo que pasa es que puedes repetir en la televisión. Lo que pasa es que, como dice María Antonieta, cada uno tiene un nacimiento, y mi nacimiento fue en el teatro. Sí, por eso te lo preguntaba. Posteriormente a la televisión, se integra el cine, se integra los estudios, pero el teatro es el nacimiento, en este caso, para mí, supongo que María Antonieta. Y, Haroldo, ¿cómo han visto al público, ¿no? Porque hubo un tiempo, sobre todo después de la pandemia, que ha costado mucho que el público regrese al teatro, sí, ¿no? Sí, mira, es maravilloso, porque cuando nosotros hicimos la primera etapa, que tú estuviste ahí con nosotros, en Corbanca, estuvimos agotados las funciones que hicimos. Hicimos las primeras funciones y eso fue un público realmente volviendo a las salas, cosa que nosotros no nos esperábamos, porque, bueno, ellos han tenido un éxito maravilloso durante 10 años. Cuando hicieron la pieza, porque era full, ¿cuánto tiempo hicieron? 2 años de funciones. No, sí, contó 5 años, sin tener fines de semana. Sí. Imagínate. Bastante. Y esta es una obra muy de boca a boca. Tú misma lo viviste. Sí. Tú fuiste, llevaste, le compraste de entrada a tu mamá, a tu papá, a tu tía. Muy bien, chico. Hay gente que promotora oficial, a PR oficial. La madrina. Mandaremos a hacer una franelita de taxi de esta que tenemos. Y quiero la de María. La vamos a mandar a hacer. Así son las de las damas. Claro. Porque dos señoras. Sí, no te voy a ver a ti así. No, pero es rico eso, que vemos caras que repiten, sí, y eso significa que se vuelven a reír y la vuelven a pasar bien, y entonces para nosotros definitivamente es un regalo. Es muy cómico porque cuando te digo que todas las noches es un feedback diferente, un público diferente, es que un día hay gente que comenta, te lo estaba diciendo hace rato, cuidado, ay, lo va a agarrar, mosca, y nosotros, ¿qué le pasa? La gente comenta y eso es muy divertido porque, bueno, para nosotros tenemos que aguantar la risa. Hay momentos cuando le entra la crisis a él. No sabes lo que yo aguanto para no reírme. El único que no se ríe soy yo, que sí ando con esa crisis Claro, nerviosa. Porque tienes una crisis nerviosa realmente dentro de la escena, ¿no? Pero eso cuesta mucho. Y sobre todo ustedes, que ya tienen tanta experiencia, eso de hacer reír, ¿no? Le genera nervios, temor, que el público, bueno, no. Hay públicos buenos y públicos no tan buenos. O no que no sean tan buenos. Sabes que yo envidio siempre a la gente que va al teatro y tú los ves ¡cuá! Y brincan. Y se liberan. Y yo me río. Es decir, yo me divierto igual, pero a mí me cuesta reírme así. Entonces, a veces yo saco conclusiones por mí. No necesariamente que una persona no esté muerta, que se escuche la risa, significa que no la esté pasando bien. Sí. Lo veo por mí. Pero en esta obra, de verdad, hay risas que contagian. Mm. Y se contagian unos con otros y eso es hay que poner a alguien que se ría bien. En esa obra contagia todo. No ha pasado. Vamos a contratarla porque contagia a todo el mundo con su risa y eso es maravilloso. Nos ha pasado. Mira, cada vez que acuerdo mío que estamos nosotros solos, no solo en esta entrevista, sino que tenemos un elenco maravilloso. Ajá, cuéntame, hábleme del elenco. Repite el mismo elenco, ¿no? A ver, sí.
Con este servidor nuevo. Ajá. Ah, no, y con Agustín Zegnini. A ver. Sí. A Sonia ver. Villamizar, ajá. César Bencid. Pues Augusto Nitti. Agustín Zegnini. Y bueno, María Antonieta. O sea, que es el mismo, la misma de la primera entrega. Sí, ¿dónde está la primera etapa? En la primera etapa, Sonia y yo hacíamos el mismo personaje. ¿Se le olvidó? Ajá. Querida. Y ahora lo estamos haciendo. ¿Se te olvidó Haroldo Betancourt? No, y te dije Haroldo Betancourt. Haroldo Betancourt, que es el protagonista de. Sí, de ¿cuánto te pareces tú el personaje? Tengo que preguntártelo. No, tú sabes que nosotros los actores llevamos una distancia entre la verdad y la mentira. Son personajes de la fantasía que nos hacemos realidad. No, porque por algo, no sé, habrá pensado Sonia en ese papel en ti por algo, no sé por qué. Bueno, lo llamó de primero. Claro, sí, ibas muy bien en la entrevista, no, okay, por favor. Además de tu calidad actoral, que eso no me queda duda. Oye, Mariano, tú sabes que la vez que yo te vi en Dramas y Caballeros me diste algo, yo siempre te lo digo, que me impactó. Y me dice, yo sufrí, no sé si o sufro de miedo escénico. Sí, todavía. ¿Todavía sufres de miedo escénico? No como al principio, pero a mí hablar en un micrófono, pararme, todavía a veces me dicen, mira, ven para que animes. Yo, no, yo soy actriz, yo voy. Me costó muchísimo y a las personas que sufren de miedo escénico siempre les digo, tienes que enfrentarlo, porque si no te vas a quedar toda la vida. A mí me gustaba trabajar en televisión, en teatro y como sufriendo de miedo escénico. Un día me lancé en paracaídas a 9000 pies y sufro de vértigo. Y después que yo hice eso, yo dije, ¿qué? Ya yo hice eso. La primera vez que me entrevistó Maite en un programa, Giros, imagínate, se me cayó la cédula. Giros TV. Ella me puso el micrófono, estaba empezando yo en Bienvenido. ¿Eso era en el Canal 8? No me salía la voz. ¿Sabes cuando tienes pánico? Y bueno, ya, por supuesto, con el tiempo hago teatro, pero minutos antes en Dramas y Caballeros, que Sonia empiece y yo estoy de espalda, yo estoy temblando y la gente no se imagina que uno todavía siente totalmente esos nervios. Totalmente, no, uno no lo cree. Y tú, Haroldo, ¿te pones nervioso antes de un estreno? ¿O? Mucho, fíjate. ¿Sí? ¿Qué haces? Sí, no, me separo. Yo soy de los que trato de relajarme un poco fuera del grupo, porque necesito estar conmigo un rato repasando cosas en la cabeza, ¿eh? Pero sí, siempre hay ese nervio. Yo creo que si no existe ese nervio es que no estás, tú sabes, pendiente de las cosas que vas a hacer. En mi caso. Sí. En mi caso es que me pongo a 3.000 kilómetros por hora en la cabeza, entonces esos nervios trato de relajarlos y quedarme. ¿Nosotros dónde está Haroldo? Y se desaparece. Bueno, a mí me contaron que Haroldo Betancourt, así como lo ven, que él echa broma y todo, él realmente es una persona muy disciplinada, muy disciplinada. Justo me estaba, muchas por ahí gracias. Me contaron, me echaron ese cuento, ¿no? Es una persona que, bueno, que lee el guión, que se prepara, déjeme tranquilo. Esta parte de apartarse, bueno, eso es interesante porque, bueno, uno puede tener una personalidad súper dicharachera, claro. Pero en el tema del trabajo diferente. Porque esta es una pieza, además, que es una pieza que hace reír a la gente, hace todo eso, pero no se trata. Necesita disciplina. Para el actor, no, porque es una comedia de enredo, es una cantidad de situaciones donde él está, que lo que lleva la risa al público es esa sensación de desespero que tiene ese personaje por esa doble vida que lleva, ¿no? El tema de la televisión, ¿ustedes creen que el teatro definitivamente hoy es el espacio que ustedes tienen como para mantenerse en lo que, bueno, como tú me dices, oye, yo siempre he querido hacer esto, esta es mi vocación, ¿no? ¿De qué forma crees que el teatro pudiese crecer o es la única herramienta ahora que tiene o crees que las telenovelas eventualmente pudiesen regresar? Mira, yo no pierdo las esperanzas. Se dicen muchas cosas, se invierte tanto en bodegones y restaurantes, ¿verdad? Sí. Esa gente debería invertir en una serie, en una novela. Sí. No pierdo la esperanza de que lleguen. Mientras tanto nos ha tocado reinventarnos en redes sociales, mantenernos activos, buscando contenido y nosotras mismas haciendo nuestras producciones de nuestras obras, porque yo digo, bueno, si seguimos en Venezuela, todavía me consigo gente en la calle y me dice, ¿tú estás aquí? Claro, yo no me he ido, yo sigo en Venezuela y sigo apostando a lo que me gusta y siempre digo, queremos hacer cine, bueno, vamos a buscar nosotros el dinero, vamos a hacerlo. En eso se han, y seguimos apostando los que estamos aquí a hacer nuestras producciones. Sí, el teatro replanteamiento para ti, ha sido un replanteamiento también. Sí, por supuesto que sí. Este momento... he tenido la oportunidad de hacer este espectáculo, un par de películas, en esto que va de pandemia, pues que es el espacio que tenemos, pero sí creo que sí. Y es maravilloso porque estamos pensando, independientemente de salir de las salas de teatro de aquí y darle al público venezolano una gira
de taxi a nivel nacional, que porque queremos que todo el público, no solamente que esté en Caracas, sino que en Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, todas esas cosas. Bueno, y vamos más allá, sí. Puede ser también internacional, porque sí, no, claro, ahí está el problema también, sí. El derecho de la sí. Obra en otros países, ¿no? Sí, pero eso está bajo contrato nuestro también, que lo tiene Soria Villavizar, por eso podemos mover con el espectáculo, pero sí, el teatro ha sido ese pie adelante para comenzar esta marcha de nuevo. Bueno, y me alegro que estén activos, vamos a recomendar y recordar las fechas, Marianto, Haroldo, que ya me tengo que despedir de Taxi, esta obra maravillosa. Tú me haces levantar tan temprano, me despides a los 5 minutos y ya estoy bien. Pero que cómo hago, entonces, si ya, no, ya no, yo tengo... Con cariño. Me invita para el Chivo, me invita entonces todos a 5 minutos, pero menos mal que el Chivo es un buen recorrido. Bueno, espérate una cosa, si yo me pongo aquí a Intensa, esta hora me decís, pero entonces tú me trajiste aquí para hacerme preguntas a esta Haroldo, hora. De Haroldo, está hablando de Haroldo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ajá. Mira, nos quedan viernes, este viernes, ajá, hoy... Sábado y domingo, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 5 de la tarde, entradas a la venta en la taquilla y en tiquemundo.com, y ahí los esperamos para que se rían. Yo les garantizo que se van a reír de principio a fin, Taxi, y estamos súper contentos de estar en esta obra y llevarles entretenimiento. Sí, a ver, a reírse es una sensación de vida, es una sensación hermosa para seguir adelante. Bueno, lo hablábamos de hecho antes, ¿no? Que... Fíjate que sí ha costado que el venezolano regrese otra vez al teatro, pero cuando busca el teatro, en este momento está buscando comedia. Sí, fíjate. Más que otro tipo de género, ¿no? Ojo, eso no es que independientemente sea bueno, que nos gusten todos los géneros. Totalmente, ¿no? Pero bueno, en las circunstancias también de tanto tiempo que hemos pasado momentos difíciles, la gente está buscando el teatro para realmente... reírse, ¿no? Entretenerse, ¿no? Lo que es la ley. Liberarse, de la vida. Un poco, sí, puede de, ser. Entonces, liberarse de un poco de tensiones, porque recuerda que venimos, de un par de años bien difíciles, sí, para todos, en todos los renglones, médicos, abogados, artistas, todos, para el mundo entero, pues. Entonces yo creo que es una manera bien interesante de sacar afuera muchas cosas. Que no, y los que sigan aquí en Venezuela, que vayan al teatro, que nos apoyen, porque ahorita hacer producciones cuesta muchísimo. Sí. Entonces, para que sigamos estando ahí, es importante, claro, que ustedes vayan a las salas. Y nosotros estamos empeñados en seguir adelante todo este grupo. Bueno, totalmente, porque la otra opción hubiese sido cambiar de... Bueno, aquí no se hace novelas, no se hace grandes producciones. Bueno, vamos a cambiar de rama. Ustedes se han mantenido en el tiempo, ¿no? Ahí sí, apostando. Siempre hay que buscar como plan B. Pero sí, yo sigo con mi plan A. Fíjate, ahora soy taxista. Ah, también. Bueno, el taxista se porta muy mal. Si no, vas a seguir. ¿Oíste? No, no puede ser taxista. No, que sabes tú si se quiere montar más en mi taxi. Bueno, no sé, con 2, 4, 3 mujeres, ¿tú crees que puedes con eso? No, así termino la pieza muy mal. Pues por eso. Oye, bueno, la verdad que les recomiendo en particular, más allá que ellos estén aquí, que vayan a ver la obra, se van a divertir muchísimo. Ya lo ha dicho Marianto, son pocas funciones. Está el viernes 10, ¿no? Jueves, sí, 9, viernes 10 y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 5 de la tarde, ¿correcto? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Estoy perdida, estamos perdidas tú y yo. Nos quitaron un día, ¿verdad? Voy a explicar, exacto. Ayer fue jueves, María Antonieta, hicimos una función. No, por eso, pero es que hoy es viernes, sí. Te voy a explicar que he ido 2 días seguidos al estadio universitario. Ah, ya te voy a agradecer que abras los ojos. Te digo que estoy, que me estoy... No, está muy, muy interesante la entrevista, pero yo estoy que me voy directo a dormir. Bueno, les mando un abrazo, mucho éxito. Gracias, sé que lo van a tener y les recomiendo la obra. De gracias verdad, a ti. Vayan para el Centro Cultural BOD a ver Taxi. Ahí está pues todo el elenco. Está mi querida amiga Sonia Villamizar al mando de esto. No hemos hablado mal de Sonia. ¿Cómo es Sonia? ¡Ay, Dios! ¿Cómo es Sonia como productora? No, extraordinaria. Sí. Regañona a veces. Sí. Pero bueno. Tiene que hacerlo con este elenco. ¿Le gusta como actriz o como productora? No, las dos cosas. Ajá, como productora es maravillosa y como actriz es bellísima. ¡Tremenda! ¿Sí? ¡Uy! No. Pero muy buena compañera. Muy divertida, una compañera extraordinaria. Te voy a decir, como yo le digo a ella, le digo calma potra, porque ella de verdad que... Los policías son maravillosos. Sí, sí. César Augusto Nitti, mi compañera. No, que me uno a tu comentario, que Sonia es una persona... Látigo allí, ¿no? Sí, como. Ahorita le tengo que preguntar a Sonia cómo se porta Haroldo y cómo se porta Mariano. Sí. Te lo digo yo, si quieres. Bueno, porque si no, no trabajará con nosotros. Por supuesto. Ella tiene su grupo con la gente que trabaja siempre. Y bueno, si seguimos trabajando es porque nos las llevamos bien, nos respetamos y le ponemos todo el cariño del mundo. Y bueno, yo la adoro, una de mis mejores amigas. Bueno, mucho éxito para ustedes en esta nueva función. Vamos con qué está sonando hasta ahora en el mundo.